Por cierto que estuve preguntando allí, el conde del Guácharo no se inscribió. Oye, sinceramente, José, yo no te encomendé a ti que convencieras al conde del Guácharo. José, como que se va a inscribir. No, nosotros queremos al conde, 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 conde. Oye, a ver si se le pone alguna diversión a esta campaña, mamarreta. Porque esta gente no divierte, compadre. Ah, poco, ¿verdad? Como cuando uno tiene un pinche majuncha ahí, puro piconazo, bola alta. Ojalá que el conde del Guácharo, conde, tiene chance hasta medianoche, son las 6. Juan Barreto, que tiene dos partidos, pudiera inscribir al conde. Que tiene dos partidos, a lo mejor inscribe al conde del Guácharo. Bueno, Caracas está desbordada por todos lados. Yo voy a resumir algunas ideas que estuve pensando para traerlas aquí hoy, en este día tan importante. Agradeciendo a Dios, yo ojalá que el majonchismo, ojalá que la burguesía hiciera lo mismo, pero su actitud, la de ellos, es muy sospechosa. Una actitud ambigua, siempre andan jugando con doble cara. Qué bueno que reconozcan al Consejo Nacional Electoral en vez de incursionar como lo hicieron por los caminos de la violencia, por los caminos de la desestabilización, del golpismo, del atentado contra la propia patria venezolana. En estos días, o por estos días, hace 10 años estábamos comenzando a enfrentar el sabotaje económico, petrolero, alimentario, hay que recordarlo. Por eso, qué bueno que la oposición, que la burguesía haya venido a inscribir candidatura majunchista el día de ayer al Consejo Nacional Electoral, y ojalá que respeten las reglas del juego democrático. Nuestra constitución bolivariana, que respeten las instituciones, que respeten a la Fuerza Armada Bolivariana, que respeten al pueblo. De todos modos, yo quiero recordarle al majunchismo que si se les ocurriera volver por los caminos de la violencia, de la desestabilización, del desconocimiento a la constitución y a las leyes, sería peor para ellos, porque nosotros hemos tomado una decisión vital, estratégica. Cada agresión del imperialismo y de la burguesía para tratar de desestabilizar al país, para tratar de generar violencia y luego pedir la intervención extranjera, yo les recomiendo que ni lo intenten, porque se arrepentirían para siempre. Y pedirles y exigirles que respeten las instituciones, que respeten al pueblo. Por cierto que estuve preguntando allí, el conde del Guácharo no se inscribió. Oye, sinceramente, José, yo no te encomendé a ti que convencieras al conde del Guácharo. José, como que se va a inscribir. Nuestra constitución bolivariana, que respete.